Estamos al aire con Virginia Gawel. Ella es psicóloga, terapéutica, es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, y con ella dialogamos, tenemos la suerte de dialogar y hacer esta columna tan interesante todos los miércoles. Digo interesante porque en realidad permanentemente Virginia nos hace reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos, con los vínculos y con todo tipo de relación que vayamos generando a lo largo de nuestras vidas y obviamente en lo cotidiano. Muy buenos días, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Eugenia, buen día a todos. Como siempre, contenta de estar con ustedes. Me alegro. Virginia, un tema lindo, interesante y un poco complicado, que es la relación con nuestros padres, ¿no? Ups, para varios programas. Así es. Yo podría titularlo también Los padres, dos puntos, un tema a resolver. Un tema al resolver que probablemente se resuelve a lo largo de muchos, muchos años. Sí, así que vemos cómo podemos abordar, aunque sea una puntita de este tema. Es obvio que la psicología, desde que nace en Occidente, se ocupa del tema de los padres. Eso ha ido cambiando desde la mirada que tenía Freud hasta hoy. Pero yo puedo dar la mía, que es desde la psicología transpersonal, que toma conceptos de la psicología de Oriente. Entonces es una mirada diferente, y esa es la que querría compartir con el ánimo de que a quien esté escuchando le sirva como hijo, como padre, como madre. Entonces, un tema a resolver. ¿Por qué? Porque los padres en nuestra cultura tienen una importancia vital, son una impronta indefectible en el cerebro, inclusive en el cerebro físico, neurológicamente. Y esto no sucede en todas las culturas. Por ejemplo, en muchas culturas tribales, o aún, por ejemplo, cuando vinieron en el año, cerca de los años 60, los tibetanos comenzaron a hacer el éxodo hacia Occidente, les llamaba la atención la importancia que los padres tenían en el psiquismo de los niños, y aún cuando se volvieran adultos. ¿Por qué? Porque en otras culturas los niños son criados entre muchos. Entonces hay una familia extensa que no tiene necesariamente que ver con lazos de sangre, de manera que un niño tiene muchas figuras de afecto, muchos representantes de la protección y de su valoración. En nuestra cultura, fíjate vos, ¿no? Los que somos bicheros animaleros, un perro, un gato, la mayoría de los animales logra su adultez muy tempranamente, en 2 años más o menos, a veces antes, a veces después. Ya es un adulto que tiene capacidad de procrear, que se vale por sus medios, que no depende frágilmente de otra figura. A nosotros, los animalitos humanos, nos demora esa posibilidad de autoabastecimiento, o sea, la fragilidad, la vulnerabilidad, mucho tiempo, más de 20 años en general. Entonces, la dependencia que vamos creando se va asentando durante demasiados años, y es una huella profunda en donde siempre estamos en conflicto con los papás. Porque son muy buenos, o porque son muy posesivos, o porque son mandones, o porque abandonan, o porque están poco tiempo, o porque están demasiado encima. Siempre son un tema a resolver. Porque son muy buenos, ¿por qué? Porque hay veces en que cuesta separarse justamente por la bondad de la familia. Entonces al hijo le cuesta diferenciarse. Y hay veces en que toma medidas extremas. Se están viendo, por ejemplo, muchas situaciones de buenos papás cuyos hijos, cuando se independizan, se van y cortan comunicación por largo tiempo, de un modo que uno los ve de afuera y dice, qué cosa tan injusta. Pero es una situación que se está dando a repetición, hasta que elaboran cómo posicionarse de un modo más sano ante los papás. Entonces, es bien compleja la situación, y generaciones nuevas también, en donde se da una situación sin precedentes, en la cual los hijos suelen ser también, si se forma un buen equipo familiar, buenos maestros de sus padres. O sea, necesita haber un aprendizaje recíproco, en donde el hijo no tenga desprecio del padre o la madre por lo que ellos no saben, por ejemplo, con lo que es informática, con la información globalizada que hoy tenemos, y los padres sigan enseñando desde su experiencia a los hijos. Una familia es un equipo que necesita ayudarse recíprocamente a evolucionar en esta vida.
Sí, en realidad a los padres, a mí me da la sensación, Virginia, que nos cuesta mucho desprendernos de nuestros hijos. A ver, cuando me refiero a desprendernos, me refiero a entender que ellos van creciendo y que de una u otra forma ellos van haciendo sus propios razonamientos. Exactamente así, esto es una... Sí, lo señalás muy bien, es una situación recíproca, porque por muchas razones, por un lado hay un apego hasta instintivo, que tiene que ver también con esto, con que la mayoría de los padres son responsables casi únicos de sus hijos en la cultura que tenemos hoy, y también porque tenemos, a diferencia de generaciones anteriores, la mayoría de nosotros una conciencia más acrecentada del mundo difícil hacia el cual es lanzado un hijo. En generaciones, las generaciones de nuestros padres, por ejemplo, de nuestros abuelos, no era menos complicado en tanto que había guerras y pestes y demás, por supuesto, pero todo parecía estar más bajo control. De algún modo, era un mundo conocido, aún por la ignorancia. Sucedían muchísimas cosas que la persona desconocía. Pero hoy en día estamos tan abrumados de todo lo que pasa por los medios de comunicación que, por ejemplo, tener una hija adolescente y decir, bueno, ¿a qué edad la dejo andar sola por la calle, volver sola en colectivo, salir a la noche y volver tarde? Un hijo, que las drogas, que las violaciones, que la agresión, que la inseguridad, todo esto, que la sexualidad temprana, todo esto genera planteos que generaciones de papás anteriores no los han tenido tan fuertemente. Entonces, allí se genera una doble tensión. Los papás que no saben en qué momento qué, ni siquiera en qué momento brindar una educación sexual más explícita, porque la sexualidad va siendo cada vez más precoz. Hoy el índice de inicio sexual está en promedio en los 14 años. Es muy temprano, entre los 14 y los 16 años. Esto complica la tensión de apego de los papás, razonablemente y a veces neuróticamente, enfermizamente. Y por otro lado, en la adolescencia es natural y saludable que el hijo tenga un impulso a rechazar la protección, es decir, necesita diferenciarse de su familia y eso genera conflictos. ¿Se puede hallar el punto medio? Como terapeuta conozco familias en que sí, se puede hallar un punto medio. Como individuo puedo decirte que tuve la fortuna de ser criada en el punto medio, es decir, con la suficiente protección barra libertad, límite barra libertad. O sea, tuve libertad hasta para equivocarme por mis propios medios, por mi propio criterio, y dejar que se me permita equivocarme, que se me permita crecer a través del error en cosas que mis papás no sabían si iban a ser buenas o no para mí, como yo no lo sabía. Pero bueno, ese soltar es muy difícil, como bien lo decís, y es necesario ir buscando momentos de diálogo para poder ingresar mutuamente el chico en el mundo del padre, el padre en el mundo del chico. Sí, en realidad uno entiende que para poder criar a un hijo uno tiene que estar segura de sus conceptos y del criterio que uno tiene para poder transmitirlo, ¿no? Tiene que ver con la seguridad. Lo que uno ve hoy permanentemente es que los padres tenemos una inseguridad muy grande justamente por esto que decías vos y mencionabas, que es muy claro. Hubo otras épocas donde había peligros, pero los peligros o los riesgos estaban focalizados. Sí, sí. Todo es un peligro y todo es un riesgo. Sí. Pero uno como padre también entiende que el chico, a pesar de todo esto, no puede dejar de vivir. Tiene que salir y exponerse a la calle y exponerse a todos estos peligros permanentes que están y que a veces uno no ve. Yo creo que también ese es un poco el miedo, y ahí es donde me parece hoy que también se genera o se plantea esta situación, ¿no? ¿Cómo hago para transmitir un criterio o determinada seguridad si ni siquiera yo como papá o como mamá
estoy segura de dónde estoy parada, ¿no? Sí, mira, lo que yo veo en las familias donde funciona fluidamente esto dentro de las posibilidades que la realidad permite, es que no necesariamente los chicos tienen que ignorar la inseguridad y la incertidumbre que los papás tienen. Sí es importante no cargarlos con la angustia y no perseguirlos, pero que el hijo sepa que los padres no tienen todo claro, no es contraproducente. Lo que sí es contraproducente es que los valores no sean claros. Los valores con que se maneja una familia tienen que ver con cómo obran los padres, más que con lo que dicen. Obviamente el diálogo es muy importante, pero que en el diálogo se pueda expresar, mira, yo experimento incertidumbre, temor, no tengo todo claro, pero bueno, está bueno, volvé, llamame a tal hora, volvé a tal hora, mantengámonos en contacto, te paso a buscar, esto sí, esto no. Tienen que estar claros los valores porque se ejercen más que se predican, y los límites. Los límites significan que el límite necesita seguir hasta tanto el chico deje de ser un chico. ¿Y cuándo deja de ser un chico? Cuando puede autoabastecerse en todos los sentidos. Es decir, el chico ya tiene su casa que mantiene él o sostiene él, a lo mejor con un poquito de ayuda, trabaja, estudia, tiene su pareja. Ok, ahí ya no me puedo meter en tu vida. Hasta tanto eso no sucede, tu vida tiene que ver con los límites que yo te pongo, porque estamos conviviendo y porque todavía estás a mi cargo en tu seguridad y en las elecciones que tomás. ¿Hay un manual de límites? No, no lo hay. ¿Qué efectos va a tener eso en nosotros, los adultos? Para trabajar como, fíjate cómo me salió, para trabajar como papás, porque es un trabajo a tiempo completo, aun cuando se esté en el trabajo ganapán, porque ahí se está preocupado por los hijos también, es necesario, a su vez, haber trabajado, repito la palabra, elaborado nuestro propio vínculo con nuestros papás. Necesitamos haber instalado de un modo más claro cómo fue nuestra relación como hijos con nuestros papás. Porque cuando ejercemos el rol de papás, tendemos a procurar compensar las falencias que sentimos que nuestros papás tuvieron. Entonces, además de los problemas reales que existen, proyectamos allí nuestra historia, nuestras angustias. O sea, si nuestra mamá fue sobreprotectora, tratamos de no serlo, entonces nos desligamos demasiado, o luchamos y lidiamos cuando ponemos un límite y tenemos más inseguridad porque los hemos padecido, o si tenemos resentimientos, procuramos no poner los límites para que nuestro hijo no se resienta con nosotros. Pero todo eso es el pasado proyectado en el presente. Necesitamos trabajar, si hace falta con terapia, descongestionando al presente respecto del pasado que hemos vivido como hijos. Y en lo posible, podemos no tener hijos, de hecho yo no los tengo, necesitamos elaborar el vínculo con nuestros papás, porque el modo en que nos hemos relacionado con nuestros papás marca cómo nos relacionemos con nuestra pareja, no solo con nuestros hijos, y cómo nos tratemos a nosotros mismos. Entonces, como ponía en el título de este encuentro, los padres son un tema a resolver. Por una razón o por otra, siempre necesitamos trabajar con eso e irnos de esta vida habiéndolo resuelto. Habiéndolo resuelto significa que yo he visto a lo largo de 28 años como terapeuta personas amigándose con sus papás, inclusive con sus papás ya fallecidos, pero adentro gestar una paz vincular. Y hay veces tener padres vivos y la única paz vincular posible sea la distancia absoluta. Padres muy tóxicos en donde lo único posible para seguir viviendo es la distancia absoluta e higiénica. Y poder a lo mejor ayudarlo en algo que necesite, pero no comunicarse afectivamente. Cada caso es individual, personal, y hay que revisarlo con hondura, con profundidad. Pero sí,
es un tema a resolver como hijos, como papás y como individuos adultos que, bueno, papás podemos no serlo todos, pero hijos seguro. Así que bueno, sea como sea... Esto que decís vos de trabajarlo y resolverlo es importante porque además yo he escuchado a mucha gente, y por ahí a uno le ha pasado también, de justificar errores en la vida de uno y hacer responsable a los padres, ¿no?, de determinados errores, ¿no? A sí. veces también es una posición cómoda. Sí, exactamente, es muy importante, y hay veces en que determinadas escuelas terapéuticas o determinados terapeutas concretamente instan a que el paciente se apoltrone, claro, en excusar sus propias limitaciones sin superarlas respecto de la historia que tuvo con sus papás. Eso es muy cierto, es muy cierto. Y hay veces en que también, sabes, lo contrario sucede. Hay personas que han sido tremendamente maltratadas, a veces abusadas por sus padres, porque bueno, eso sucede. El peligro no solo está en la calle, el peligro intrafamiliar es atroz a veces en cualquier nivel sociocultural. Entonces, hay veces en que en el proceso de trabajar con el tema de los papás, es muy bueno que el terapeuta pueda ayudar al paciente a confirmar una parte de su criterio de realidad, en donde el paciente al revés está justificando el abuso que tuvo. Entonces el padre le abusaba o le pegaba, la maltrataba mal, al padre, a la madre, y el paciente dice, lo que pasa es que él tuvo una infancia difícil. Y que provenga del terapeuta, mira, tu papá era un abusador. Tu papá era, tenés derecho a estar enojada o enojado con eso que él hacía, no justifiques, porque vos también tuviste una infancia difícil y no haces eso con tus hijos. Entonces hay veces en que hay una justificación para no asumir lo duro que fue convivir con esos papás o con ese papá o con esa mamá, lo terrible que fue. Claro, porque aparte es una sensación ambigua, por un lado está el rechazo o el odio que esto puede generar y por otro lado está el afecto o el cariño que uno tiene porque es papá o es mamá. Exactamente, y cuando eso sucede, cuando somos niños y hay papás difíciles con adicciones o con conductas agresivas, es muy, mira el circuito que se produce. El niño chiquito, volviendo a la idea de indefensión, trata de justificar o cuidar, por ejemplo, en un padre adicto, alcohólico, lo que fuere, cuidar al papá o a la mamá porque sabe que es su cuidador. Yo, nenita, cuido a mi cuidador porque sé que mi supervivencia depende de él. Entonces lo justifico y lo protejo y trato de que no se enoje porque sé instintivamente que soy vulnerable y necesito que esté de mi lado porque mi vida podría terminar si esta persona me aplasta. O sea, un adulto es muy enorme para un niño. Y lo peor es que si uno a lo largo de los años no lo entiende, eso se naturaliza. Exacto, se naturaliza. Normalizamos algo que no es ni saludable, ni natural, ni normal. Entonces, hay veces en que de adultos, revisando este tema, nos damos cuenta de que eso no es el pasado, que eso está incidiendo en las elecciones que estamos haciendo hoy respecto de los vínculos que elegimos, lo que toleramos y también volvimos a naturalizar, como bien dijiste, y el modo en que nos tratamos a nosotros mismos, cómo permitimos el avasallamiento, cómo nos autoacusamos. El niño chiquito se autoacusa de un papá violento. O sea, algo debo haber hecho yo mal para que este papá me pegue con una cadena, por ejemplo, o me deje marcada la cara. Entonces, el revisar eso es no solo revisar el pasado. Es, mira, una vez una alumna, una amiga le preguntó a una alumna, ¿para qué haces esos cursos de psicología? Y mi alumna adulta la miró y le dijo, mira, es un modo de que tu pasado no se convierta en tu futuro. y perfectamente es así, que tu pasado no se convierta en tu futuro porque está siendo tu presente, ¿no? Mi presente. Funciona totalmente. Exacto, exacto. Es trabajar eso, que es como disolver grumos que quedaron en una sopa, ¿no? Nosotros somos la sopa, nuestro psiquismo, y hay grumos que quedaron y que necesitamos disolver, a veces con la ayuda. Virginia. Sí, sí, sí. Verlos, resolverlos y trabajarlos. Exactamente, exactamente. Y si vinimos a este mundo como a una escuela, a trabajar, una materia que todos
todos tenemos para rendir por exceso, por falta, por orfandad, por lo que sea, son los padres. Esa materia es ineludible. Así que bueno, hay que cursarla y ver cómo aprobarla para que el pasado no se convierta en nuestro futuro. Virginia, como siempre, un placer y muchas gracias. Un gusto enorme, siempre disfruto de tus preguntas, de estar aquí con ustedes y como siempre invito al muro de Facebook, donde seguramente mañana subo la grabación de este encuentro, que me encuentran por mi nombre y apellido, Virginia Gawel con G de gato y W, el segundo muro, en el primero no hay espacio, y en el sitio web que es www.centrotranspersonal.com.ar, donde siempre hablamos y escribimos sobre estos temas. Un abrazo muy grande para todos los que estén escuchando, otro para Silvia, para Juan y para vos. Gracias, un besito. Hasta la próxima, cariño.